La verdad que estamos muy felices por esta inauguración. Es una plaza que era una deuda por... Este es un barrio histórico que le hacía falta que renovemos un espacio verde, que tengan un espacio verde de calidad. Y lo que hemos hecho es también a través de la postura que tiene el intendente Gustavo Sadi ante los vecinos, que siempre que participen en absolutamente todos los procesos cuando vamos a diseñar o a intervenir una plaza, salgan estos lugares que los vecinos se apropian con mucha facilidad, ¿no? Porque son ellos mismos también los que han decidido qué hacer en este espacio verde, ¿no? Arquitecto, ¿qué queda por inaugurar ya que queda muy poco tiempo en cuanto al cronograma electoral que lo permite? Vamos a inaugurar la Plaza 28 de Abril en el barrio Santa Marta, también una plaza muy esperada por los vecinos, que tenía una situación también bastante parecida a esta, si bien era un espacio que existía, estaba degradado, ¿no? Y lo que vamos haciendo también siempre, aparte de ponerlos en valor, es dotarlos de estos sistemas de riego automatizado para después poder mantenerlos con mayor facilidad y que estas intervenciones sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces son plazas que también están muy cruzadas por todo lo que es la política de accesibilidad, la política de género, la política de inclusión. Bueno, y eso es lo que nos estaba faltando en estos dos barrios, ¿no? En el barrio La Viñita y en el barrio Santa Marta. Así que mañana vamos a inaugurar la plaza del barrio Santa Marta, que también yo creo que es una plaza que va a quedar muy bonita y con todas las características de las otras intervenciones que hemos hecho en los otros puntos de la ciudad. Ya el lunes vamos a inaugurar la plaza Ojo de Agua, también una plaza muy grande, también con las mismas características de una intervención integral con todos los beneficios, ¿no? De iluminación, de wifi gratuito, de sistema de riego automatizado, para espacios verdes de calidad, mejorando el paisaje y todo el entorno de la ciudad. Lo que se trata de lo que vendría a ser la justicia urbana, que le decimos nosotros, ¿no? Para que todos los vecinos tengan espacios de calidad para poder disfrutar cerca de sus viviendas. Y por último, el día martes vamos a inaugurar el Parque Lineal Arroyo Fariñango, Arroyo de la Florida, que tenemos una gran expectativa con ese lugar, que también era una deuda que teníamos con el este de la ciudad, con la parte este del casco céntrico, ¿no? Donde hace poco se inauguró la Plaza Jorge Bermúdez, un lugar muy importante en lo que va a ser el turismo para más adelante. Tal cual. La Plaza Jorge Bermúdez va a formar parte, es como que se va a integrar dentro de este parque lineal. Y bueno, la verdad que invito a todos los vecinos de la ciudad a que concurran el día martes a las 7 de la tarde para disfrutar de este espacio, que también tiene las características urbanas de accesibilidad, seguridad, paisaje urbano. Hemos intervenido todas las márgenes del arroyo Fariñango, iluminándolas. Habían sido iluminadas en su momento y por vandalismo, por diferentes situaciones, había quedado un lugar muy oscuro. Y hoy ya con la inauguración de la Plaza Jorge Bermúdez, con la intervención en la Plaza Jorge Bermúdez y la iluminación de todo este corredor en el arroyo Fariñango, ya vemos que la gente se empieza a apropiar, empieza a caminar por estas nuevas veredas, por estas nuevas calles iluminadas, seguras, y se van acercando a esta Plaza Jorge Bermúdez. Y creo que todo eso se va a hacer extensivo al parque que está dispuesto en la Avenida Italia, y va a traer un montón de otros beneficios, no solamente también para los vecinos, sino también turísticos, y también creo que va a promover incluso desarrollo económico. Siempre empiezan a aparecer a partir de estas grandes intervenciones, buenas intervenciones y sostenibles en el tiempo, empiezan a aparecer cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con nuevos emprendimientos. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos y es como que venimos terminando este proceso que empezó hace 4 años ya, en el cual
nos enorgullece haber empeñado la palabra con los vecinos de la ciudad y haber cumplido, yo creo que en la mayoría de los casos.